Buenas noches a todos. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos ustedes vuestra presencia en este día tan especial para los jóvenes cofrades de nuestra villa. A continuación, daremos comienzo al acto. En esta 32ª edición del pregón y concurso de cruce de mayo, el pregón corre a cargo de nuestro hermano Antonio Moreno Carmona y será presentado por nuestra también hermana Esperanza Romero Ruiz. Desde la hermandad, por favor, se ruega que apaguen los teléfonos móviles. Sin más dilación, demos comienzo al acto rezando una oración por las intenciones de hoy de nuestro pregonero. Oración de San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Allí donde haya oído, que yo ponga el amor. Allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón. Allí donde haya discordia, que yo ponga la unión. Allí donde haya error, que yo ponga la verdad. Allí donde haya duda, que yo ponga la fe. Allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga la luz. Allí donde haya tristeza, que yo ponga la alegría. Señor, haz que yo busque consolar y no ser consolado, comprender y no ser comprendido, amar y no ser amado. Porque dándose recibe, olvidándose de sí, es como uno se encuentra. Perdonando es como se recibe el perdón, y muriendo es como se resucita la vida. Thank you.
joven Antonio. Llegó el día tan esperado. Tal día como hoy vivirás un día inolvidable para toda tu vida. Y yo tengo el placer de estar aquí presentándote. Solo espero que no olvides este día jamás y que siempre quede en tu recuerdo este 2 de mayo. Señor de la Veracruz, Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada, Ilustrísimo Hermano Mayor, Junta de Gobierno de la Hermandad de la Veracruz, Grupo Joven de la Hermandad, Diputados de Juventud de las distintas hermandades, miembros de los distintos grupos jóvenes de nuestra localidad, costaleros, capataces y pregoneros de las Cruces de Mayo, señoras y señores, bienvenidos a todos. Recuerdo ese 21 de diciembre como si ayer se tratase. Como bromeando te acercaste anunciándome la gran noticia. Esa noticia que al principio dudé bastante si podía realizar esa gran labor, pero cómo decir que no a un gran amigo, un hermano para mí. Y aunque pensaba que esto sería difícil, no puedo estar más orgullosa y quería agradecerte que me hayas elegido a mí. Las Cruces de Mayo llegan semana después de Semana Santa. Es una fecha que se disfruta mucho, sobre todo por los más pequeños, los únicos protagonistas de este día. Unos como costaleros, otros como capataces, pero todos unidos por una misma pasión, la Semana Santa. Se tarda mucho tiempo en prepararlo todo, montajes, ensayos, pero a pesar de tanto esfuerzo, llega su recompensa y tú tienes el honor de ser el pregonero. No dudes que tu familia esté orgullosa de ti, así como lo estoy yo. Antonio Moreno Carmona, mejor amigo y aún mejor persona. Nació un 28 de junio de 1997. Es hijo de José Moreno Torres y María del Mar Carmona Muñoz y hermano de José Moreno Carmona. Su familia es humilde y trabajadora. El oficio de su padre es mecánico, su madre es administrativa en el mismo taller. Y su hermano estudia sexto curso de grado medio de trompeta en el Conservatorio de Música Cristóbal de Morales, de Sevilla. Esta persona, desde pequeño, siempre ha sido un pilar muy importante para él, ya que es su hermano mayor. Supongo que las personas que han tratado a Antonio tan solo 2 minutos han podido comprobar lo buena persona, humilde y cariñoso que es. Antonio hasta hace 2 años estudiaba en el Colegio Santa Isabel y a finales de 2012 continuó sus estudios en el Instituto López de Arena. Desde pequeño, una de sus grandes pasiones ha sido la música, en especial la música cofrade. Comenzó su andadura en la banda Cachillo de la Mota, acompañando a José Miguel, su director, en un pasacalle de Diana, como pequeño director. Poco después, con 8 años, escogió como instrumento la trompeta, para 2 años más tarde cambiar al tambor. Actualmente continúa con el mismo instrumento en la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús. Esto es un nuevo proyecto para él, que afronta con mucha ilusión y entusiasmo. En dicha agrupación ha conocido a muchas personas que a día de hoy son muy importantes para él. Otra de sus aficiones es el mundo del costal, donde su debut fue en las Cruces de Mayo, a la corta edad de 9 años, siendo en esta ocasión costalero, donde coincidió en las trabajaderas con su hermano, y que casualmente fue el último año como capataz su diputado de juventud, Jesús Clavijo. Es tan grande esta afición que sigue bajo las trabajaderas siempre que puede. Los pasos en los que han compartido trabajaderas junto a capataces, contraguías, costaleros, son San Francisco, el Niño de Dios de la Misericordia, la Virgen del Pilar, la Milagrosa y en la Semana Grande, el Triunfo de la Santa Cruz. Quizás esta afición venga de manos de su tío, capataz de la Virgen de la Esperanza Coronada. ¿Cómo no hablar de Antonio sin hablar de su relación con su hermandad de la Veracruz y su grupo joven? Es hermano de esta corporación desde que nació, siendo para él lo más grande y el día más esperado del año, el Jueves Santo Marchenero. Su mayor devoción es la Virgen de la Esperanza Coronada, pero sin dejar atrás a su Cristo de la Veracruz. También quería agradecer al Grupo Joven de la Hermandad de la Veracruz, porque desde que pertenecemos a él, nos han tratado y recibido con los brazos abiertos. Este Grupo Joven significa mucho para nosotros, ya que gracias a él conocemos a muchos de nuestros amigos. Con ellos pasamos buenísimos momentos y, como honor, destacar aquellos días en pila, donde disfrutamos muchísimo cada momento. Desde que lo conocí, solo puedo recordar los buenos momentos, ya que no podemos pasar ni 2 minutos enfadados. Siempre sabe cómo sacarme sonrisa y echar siempre que lo necesito. Antes de despedirme y dejarte a ti como el protagonista, quería darte las gracias por tanto y tantos momentos regalados. Más que describirte, quiero que todos los presentes sepan la gran persona que eres, que sepan cuántos sentimientos hay escondidos detrás de este atril. Por último, que disfrutes de cada palabra que diga, que lo hagas como tú sabes y como siempre haces, me dejes sin palabras.
Te cedo el atril para que disfrutes, la acaricies y hagas realidad tu sueño. Thank you.
Oh Madre, ilumina este pregonero y que mi joven corazón crucero transmita tu Veracruz. Señor hermano mayor y diputado de juventud de la antigua y fervorosa hermandad sacramental de ánimas y archicofradía del Señor de la Santa Veracruz, Santa María de la Esperanza Coronada y San Juan Evangelista. Grupo joven de la hermandad, representantes de los grupos jóvenes de las distintas hermandades de la Villa de Marchena, marceneros y marceneras, hermanos y hermanas, hoy aquí todos presentes. Comenzaré en primer lugar dando las gracias a mi presentadora Esperanza por concederme esas palabras, agradecerte que siempre estés a mi lado y recibir con entusiasmo mi petición. A todos los que me han echado una mano en este tiempo de trabajo y, cómo no, a mi grupo joven por asignarme pregonero de las Cruces de Mayo. Todo comenzó un 18 de diciembre cuando, al salir del ensayo diario de la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús, vi que tenía una llamada de mi madre. A los pocos minutos me personé en mi casa y vi a través de la cristalera cómo estaba allí mi grupo joven. Entré en el salón de casa y me quedé sin palabras cuando confirmé que eran ellos. Entonces me pregunté, ¿qué hacen aquí a escasos días de las Navidades? Yo, muy tranquilo, me senté al lado de Jesús Clavijo y él me dijo, bueno, ¿te imaginas para qué estamos aquí, no? Y yo le dije, sí, que soy el pregonero de las Cruces de Mayo, ¿no? En ese momento, todos empezaron a aplaudir. Mi respuesta fue rápida, pero esa misma noche no paré de darle vueltas a la cabeza y de hacerme muchas preguntas, cuando veía que eran muchas personas las que ya me habían dado la enhorabuena. Hasta la mañana siguiente no reaccioné, entonces tomé la conciencia de la responsabilidad que había asumido. Mis padres me preguntaban si tenía pensado el presentador, aunque mi madre sospechaba de qué podía tratarse y no se equivocó. Crucero por parte de madre y hermano de nuestro padre Jesús Nazareno como mi padre. He desfilado en estación de penitencia de Nazareno, incensario y en representación de San Juan Evangelista, hermandad a la cual le profeso una gran devoción y a pesar de saber que mi corazón es verde esperanza, siempre he encontrado mi sitio y ellos han contado conmigo. He tenido experiencias inolvidables durante mi infancia y desde luego en mi adolescencia. Siempre he estado dispuesto a colaborar con todas las hermandades y pasos de gloria de mi pueblo. Así ha sido como he formado parte de los cuerpos de acólitos en varias ocasiones, con la Virgen del Rosario, en el Corpus Christi y, por último, en la salida extraordinaria de la Soledad. Sin duda, una gran experiencia. Mi primera experiencia en los altaritos fue de costalero, a las órdenes de Jesús Clavijo. Recuerdo que junto a José Manuel Díaz éramos los más pequeños de la cuadrilla, pero os aseguro que éramos los que más ganas le echábamos. Mis ganas año tras año aumentaban. Lo primero que hacía al despertarme el día del concurso era asegurarme de que el tiempo no estropeara el momento. Como anécdota, siempre se me ha venido a la misma la cabeza. Ese año que salimos desde San Lorenzo, ese año en el que era el último de muchos de esos jóvenes costaleros y capataces. Situémonos. Eran las 4 de la tarde, calle La Silla. Hacía una calor típica de mayo y un sol radiante entraba por la casa hermandad. José Manuel, al ver que estábamos toda la cuadrilla, nos dijo, chavales, iros cambiando que nos vamos para San Lorenzo. Todos ilusionados, como si fuese el primer año, cogimos nuestra costal, nuestra morcilla, y buscamos a ese amigo que mejor sabía hacer el costal. Esos amigos que nos sacaban unos años de experiencia. Ellos eran Pepe del Pino, Antonio Ruiz y Jesús Clavijo. Todo preparado, nos disponíamos a salir para San Lorenzo. Me tocó ver salir la cruz desde fuera y se hizo el silencio y vi cómo el capatán mandaba la primera levantada muy poquito a poco. Lentamente avanzaba la cruz hacia la puerta.
Sabíamos que era una salida muy complicada y cada vez la llamada era más cortita. El capatán mandó los dos costeros por pares a tierra. Avanzaba la cruz muy poco a poco. A la voz del capataz relajamos los cuerpos y se escuchó un extraño ruido en la parte posterior de la cruz. Mirábamos los que estábamos desde fuera y resultó que le habíamos hecho una calva. Eso era lo de menos, porque todavía quedaba una larga tarde para disfrutar. Llegó la hora de representar a la hermandad de la Veracruz. Sonaba la marcha del embrujo de Triana. A las órdenes de campaña avanzábamos con la media puntita y fue escuchar las cornetas cuando ordenó el primer costero. Posteriormente vendrían los tacatacas y los izquierdos. Aquel día terminó con un aikeo que dejaba el paso en la casa hermandad. Todavía me quedaban 2 años, uno de capataz y otro más de costalero. A mayor edad, el escalafón era más alto y llegó la hora de San Francisco. San Francisco era otro mundo. Había más seriedad, más disciplina. El esfuerzo era mayor, los ensayos más largos y se respiraba otro ambiente. 2 años tan solo son los que llevo y espero que contéis conmigo para poder seguir disfrutando y aprendiendo del arte del costal. Durante estos meses, 2 ángeles han guardado con esmero este pregón. Uno subió al cielo el Jueves Santo y ella un miércoles de ceniza. El regalo más grande que me hizo mi abuelo fue su pasión por esta hermandad, pero siempre de forma discreta, como a él le gustaban todas las cosas. Tengo la experiencia desde pequeño cada Jueves Santo de llegar a casa de mi abuela Conchi, a la que agradezco cada viernes de cuaresma su intento por el que sus nietos mantengamos la vigilia. De allí veía salir un costalero, un capataz, 4 penitentes y otro más que aportaba una bandera por el mismo, por el camino más corto y sin hablar con nadie como está mandado. Y un paje, ese era yo, el más pequeño y seguro el que más disfrutaba al ir delante del paso de mi Virgen de la Esperanza, a escasos metros de mi tío Joaquín de Capataz y justamente detrás mi tío Josán en su pata derecha. Pasaban los años e iba creciendo y el traje de paje cada vez me quedaba más pequeño, pero tuve la suerte de poder disfrutar de ese 18 de septiembre de 2004 cuando Nuestra Señora de la Esperanza fue coronada. Solo 2 niños marceneros iban a tener ese privilegio y Dios quiso que yo fuera uno de ellos. Esos fueron mis últimos años de estación de penitencia y debido a mi otra gran pasión, la misma que me transmitió mi hermano desde pequeño, la música, con quien he disfrutado varios años juntos en la banda Castillo de la Mota. En esta banda he pasado momentos muy emocionantes. Gracias, José Miguel, por confiar en mí y dejarme siempre las puertas abiertas. Y si de confianza hablamos, debo mencionar a José Carlos, Carlos Olmedo y Sergio, que solo llevaba 3 semanas en la agrupación y ya me estaban buscando un traje para que pudiese tocar el día de San Sebastián, que disfruté como si fuese la primera vez que tocaba en la calle. Desde aquí a todos, gracias. Lo más fácil de este pregón es hablar de mi grupo joven. Solo son palabras de agradecimiento por todos esos momentos vividos. Empezando por cada cuaresma, al ir a limpiar la plata a la casa hermandad y terminando por montar el Belén de Navidad todos juntos. Atrás quedan muchos ratos de risa y también de agobios al ver cómo en algún momento no llegábamos a tiempo para tenerlo todo preparado en su fecha. Yo me quedo con esos momentos y noches como las del Corpus Christi, al preparar la alfombra en la puerta de nuestra capilla, y acontecimientos como los encuentros nacionales de jóvenes cruceros, a los que hemos asistido en 2 ocasiones, a Valencina de la Concepción y a Pilas. Y seguro que este grupo que hoy formamos tenemos que vivir aún muchos momentos que recordaremos siempre. Desde aquí hago un llamamiento a todos los jóvenes de la Veracruz para formar parte del grupo joven, porque nosotros somos el porvenir y el futuro de nuestra hermandad. Han pasado por este mismo atril mi tío Josan, mi prima María,
y mi hermano, del que hoy se cumple justamente 6 años. Ahora me toca a mí alabar y pregonar esta festividad. Recién terminada nuestra Semana Mayor y desde hace más de 30 años, tenemos la suerte de poder disfrutar del ya famoso Día de los Altaritos. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque sin ellos este día no tendría sentido. Ya poco queda de aquella caja de cartón, con una pobre vela y 4 claveles en la esquina, y solo 2 niños. Uno era el capataz y el otro el costalero. Poco más hacía falta. Casi siempre por la tarde terminaban enfadados y cada uno se llevaba a su casa lo que podía, o las champitas o las flores. Lo que no ha variado es la ilusión y la inocencia de estos niños al disfrutar cada año de esta festividad, porque el niño marchenero es costalero, músico y cofrade desde la cuna. Marchena, tierra de tradiciones y costumbres, de espinacas y bizcochos, de saetas y cornetas. Aquí es fácil ser humilde y paciente, derrochar lágrimas de pasión, enamorarte de un fajín grana, tener piedad de un dulce niño que tiende la palma de su mano para aliviar la angustia de un pueblo. Soledad que se ve aliviada cuando todo cobra un sentido un domingo de resurrección. Resurrección que le da fe a nuestras vidas y nos hace fuertes ante los momentos más amargos. Aficionado al mundo del costal, he formado parte de la cuadrilla de costaleros, empezando por el Corpus de Madre de Dios, San Francisco, El Pilar, La Milagrosa, San Sebastián y terminando por la Santa Cruz, a las órdenes de Ramón Carmona y Juanlu. Esto no acaba aquí, porque mi corazón está lleno de ilusión esperando que llegue el próximo Jueves Santo y pueda disfrutar bajo la chavadera de mi Virgen de la Esperanza. Y mi tío Josa llame 3 veces para poner a la reina del Jueves Santo en la calle y empieza a derrochar elegancia por las calles de Marchena. He dicho.
Bueno, para finalizar este pregón, pues en nombre de la hermandad, dar la enhorabuena a la presentadora, Esperanza, a Antonio, a los padres, porque bueno, pues tenemos aquí una muestra de lo que es la juventud. Darle la enhorabuena por esas palabras bien dichas con el corazón. Y resalto una cosa que ha dicho Antonio, de que la juventud es el futuro de nuestras hermandades. Ha invitado a los cruceros. Yo invito a que todos los jóvenes se apeguen a su hermandad. Y tenemos los responsables de los grupos jóvenes, porque aquí es un camino para llegar a Él, a Jesucristo nuestro Señor. Bien, como recuerdo de este acto, bueno, pues queremos hacerle una entrega de un diploma que conmemora, bueno, pues su buen pregonar en el día de hoy. Bueno, Antonio, te va a hacer entrega el diputado de Junta. Y nuestro hermano Antonio, pues, le va a hacer entrega a Esperanza por su presentación en el día de hoy. Pues muy bien, damos por finalizado el acto. Muchas gracias por vuestra asistencia. Pasamos a hacer la ofrenda floral a Santa Cruz, ¿vale?